Bleach capítulo 35. Tal como terminó el pasado capítulo, Mayuri, riendo de victoria, se percata que algo le está sucediendo a su Bankai. Lo está deformando desde adentro. Pero eso lo veremos en otro capítulo, ya que nos cambiamos al frente de los demás miembros de Gotei 13, que siguen dirigiéndose al castillo de Yuhaba. Pero en las sombras los acecha Lil Barro, queriendo acabar en silencio uno por uno con ellos. Mientras Shinji habla con Kyoraku, diciéndoles que se dirijan lo más pronto posible donde está el enemigo, Lil Barro, a punto de utilizar su arma, se percata el capitán de todo el Gotei 13 de su presencia, pues él ya sabe dónde se encuentra. Sin embargo, su disparo no lo puede evitar, terminando así con la vida del capitán Kyoraku. O eso es lo que se creía. Lil Barro escucha las voces del capitán Kyoraku cerca de él, y esta aparece atrás suyo, cortando su sniper, para así darle más tiempo a los demás miembros a que puedan dirigirse al castillo, y diciéndole al Quincy que ahora perderá la vida. Lil Barro no entiende cómo Kyoraku apareció detrás de él sin que él lo perciba, pero el capitán le dice que acaso nunca ha jugado Bodhidrama, pero siente que Nanao está atrás de él, y le dice que no se preocupe, que se vaya con los demás y les diga que lo dejen a él que se encargue de Lil Barro. Sigan dirigiéndose al castillo sin mirar atrás. Así que una vez ya solos, Kyoraku procede a explicarles las reglas de este juego, que es prácticamente igual al chocolate inglés. Como es de esperarse, Lil Barro capta rápidamente de qué se trata esto, y le dice que no volverá a utilizar sus ilusiones como pasó antes. Pero aquí se equivoca, porque Kyoraku le dice que él no usó ninguna ilusión. Explica que el ataque de antes que sí le dio, muchos usan el Ryatsu de la vista, que es el Reikaku, pero él simplemente solidificó su presión espiritual y la dejó ahí para que pensara que sí tuvo efecto su ataque. Y así como lo vimos, lo sorprendió por su espalda. Pero Lil Barro se niega a creer todo esto. Él no cree que haya cometido ningún error, pero Kyoraku le dice que con quién cree que está hablando. Él es el capitán de todo el Gotei 13. Nanao ha llegado donde los demás miembros de Gotei 13 y les informa lo que Kyoraku les ha dicho. Sin embargo, ella dice que se quedará a esperar a su capitán. Por lo tanto, los demás se marchen inmediatamente. Kyoraku ya ha empezado la pelea con Lil Barro, y él utiliza su ex-axis. Pero como lo dijo Kyoraku, él está solo solidificando su presión espiritual, apareciendo por detrás de él, pero Lil Barro se ha logrado darle en uno de sus pies. Aquí el Quincy explica de qué se trata el ex-axis. Sus ataques pueden penetrar cualquier cosa. Pero una vez más, el truco de Kyoraku parece a sus espaldas. Este le dice que su Ryokaku aumentado confunde aún más las imágenes que él deja con el juego del Bodhidrama, diciéndole que lo más aterrador de los juegos es que no sabes qué vas a jugar. Simplemente basta que te tomen de la mano para que no haya vuelta atrás. Y es aquí en esta silueta donde podemos ver un pequeño guiño al Bankai del capitán. Kyoraku le dice a Lil Barro que se ha descuidado una vez más, cortando su sniper. Pero este rápidamente, con las partículas espirituales, lo vuelve a regenerar, atacando una vez más Kyoraku, pero como Lil Barro también puede seguir sus movimientos, lo esquiva. Sin embargo, como su Reikaku está aumentado, vemos como varias sombras encima de él lo atacan. Y es así que finalmente Kyoraku logra atravesarlo con su espada. Pero Lil Barro dice que ha tenido que volver a abrir su ojo una tercera vez, revelándonos que en la pelea con Kyoraku solo lo ha abierto pocas veces, pero esta es la tercera. Y cuando él abre su ojo, no puede volverlo a cerrar. Y es así que desata todo su poder, su Bold Standing, transformando su forma física, haciendo que esas alas que tenga como su ex-axis desplieguen disparos muy rápidos que parecen le han dado a Kyoraku. Y por más que este utilice su Reikaku, no puede esquivar los ataques de Lil Barro, escapando momentáneamente de la pelea, refugiándose en uno de los edificios del War Welt. Pero es inútil, porque el Quincy puede verlo. Y por más que utilice el Hadou Sangerin, es inútil, pues ahora el cuerpo de Lil Barro puede repeler cualquier ataque. Y nos trasladamos un momento a la pelea entre Naclevar con Ichigo, donde este se queja diciendo que no quería enfrentarse a él. Volvemos otra vez con Kyoraku, y este, al ver que no tiene escapatoria, activa su Bankai. Un Bankai que cubre todo en un tono dorado, con alguna especie de acuarela. Y se ve hermoso artísticamente. Es de lo más hermoso que hemos visto en Bleach. Un dorado con ciertos lienzos que cubren los edificios del War Welt. El Bankai de Kyoraku
Kantenkotsu, Karamatsu, Shinju. Lil Barros se pregunta qué es esta extraña sensación. Kyoraku le pregunta qué tal le parece. ¿Acaso es un mundo oscuro y lleno de desesperación? Un claro contraste a cómo se veía antes el Warwell, donde era cubierto por un cielo oscuro y colores fríos, a lo que luce ahora. Lil Barro lo entiende, sabe que Kyoraku ha activado su Bankai, así que lo vuelve a atacar con su ex-axis, diciéndole que no tiene información de su Bankai, pero lo que está seguro que simplemente tienen que terminar con el portador, atacándolo a Kyoraku, pero nota que tiene una herida en su cuerpo, lo que lo perturba. Es aquí donde el capitán de Gotei 13 ha activado su primer acto y ahora vuelve a activar su segundo acto. Primer acto es que sus ataques son reflejados en el enemigo y el segundo acto lo llena de enfermedades por todo su cuerpo, activando el acto final, el tercero, donde todo el escenario se encuentra bajo el agua y por más que Lil Barro trate de subir, no puede, siente que es infinito, apareciendo una extraña mujer abrazando a Kyoraku y él la saluda diciendo cuánto tiempo ha pasado, Ohana. Ella le dice que es atrevido de su parte llamarle así, considerando que solo juega con ella de vez en cuando. Y después de más charla, Lil Barro le dice que jamás será derrotado por un Bankai así. Y es aquí cuando Kyoraku utiliza su ataque final, diciendo que este es el acto final, utilizando su técnica Itokiri Basami Chisome no Nodobu, terminando con el Sten Rider. Y este ataque también le afecta a él, cayendo en los brazos de su amada Zanpakuto, donde ella aún se encuentra molesta con su portador, pero le dice que menos mal que ha ganado, casi lo mata. Kyoraku solo le dice Ohana. Y así termina el capítulo 35 de Bleach. Yo creo, amigos, que esta es de las mejores peleas que hemos visto en Bleach, o top 5. Qué increíble el Bankai de Kyoraku, cómo se lo ve animado. El contraste del mundo negro oscuro de Warworld a cuando él activa su Bankai. Simplemente hermoso. No me quiero imaginar cómo será la pelea final. Si estas son increíbles, la pelea final, wow, mucho hype. Si les ha parecido el capítulo, amigos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda más resúmenes semanales de Bleach. Recuerden ver Bleach, leer One Piece, leer Vinland y leer Berserk.